amiga. La base se ha robado, se llena la casa, el cachorro ha ponchado. Esto no se acaba, hasta que se acaba. Vamos por el triunfo, por otra blanqueada. Esto no se acaba, hasta que se acaba. Volaremos alto, la furia emplumada. Ahí viene la novena, Pericos, Pericos de Puebla campeón. Ahí viene la furia verde, Pericos, Pericos de Puebla campeón. El umpire señala, mete cañonazo, que corre como bala, se vuela la barda, nuestro equipo gana. Esto no se acaba, hasta que se acaba. Vamos por el triunfo, por otra blanqueada. Esto no se acaba, hasta que se acaba. Volaremos alto, la furia emplumada. Ahí viene la novena, Pericos, Pericos de Puebla campeón. Ahí viene la furia verde, Pericos, Pericos de Puebla campeón. Ahí viene la novena, Pericos, Pericos de Puebla campeón. Ahí viene la furia verde, Pericos, Pericos de Puebla campeón. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Les saludamos con mucho gusto desde el Estadio Hermanos Cerdán. La panorámica de El Nido Verde para arrancar una semana más de actividades en la Liga Invernal Mexicana. Los Pericos de Puebla recibiendo al combinado de los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. En este momento saltando al terreno de juego el equipo emplumado, que busca su séptima victoria de manera consecutiva ante el equipo de los Diablos Guerreros, que están buscando escalar posiciones en el standing en la zona centro de la Liga Invernal Mexicana. Les saludamos con mucho gusto. Ángel Bird, Edgar Pérez, servidor Miguel Ángel Bird, Víctor Tamayo en la producción. Un placer enorme que nos acompañen en este juego de pelota en una noche llena de promociones. Hoy entrando completamente gratis los niños, los estudiantes y también nuestros amigos discapacitados. Entrada gratuita para todos ellos, además los amigos de la tercera edad pagando únicamente 40 pesos. Edgar Pérez, te saludo con mucho gusto. Interesante duelo el que se presenta el día de hoy con Antonio Carreón en el centro del diamante. Tony Carreón enfrentando a José Manuel Hernández por Pericos y Diablos respectivamente. ¿Cómo estás, Edgar? Mucho éxito. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Igualmente éxito para ti en esta transmisión entre Pericos y Diablos Guerreros. Quinta ocasión que se ven las caras en esta Liga Invernal Mexicana. Y así es, de momento, la verdad, por parte de los Pericos de Puebla, Antonio Carreón, que volverá a enfrentar a estos Diablos Guerreros, y por parte del equipo Escarlata veremos a José Manuel Hernández, pitcher de 26 años, oriundo de Monterrey, Nuevo León, en la carta que presenta el día de hoy la novena dirigida por Jerónimo Gil. Obviamente el equipo
Bélico Escarlata tratando de escalar posiciones, Miguel, porque se está quedando rezagado a la par de los Pericos de Puebla. Y ahora Pericos, evidentemente pensando, entre otras cosas, en mantenerse arriba del equipo de los algodoneros de Unión Laguna, en el standing general, donde el equipo de los algodoneros pues ha tomado las riendas en la zona norte, pero acuérdense que el standing a tomar en consideración para la Serie del Príncipe allá en el mes de diciembre será precisamente el standing general. Se canta la voz de Play Ball, todo listo para que comience el partido. Son las 7 de la noche en punto. Al momento que viene el primer disparo de Antonio Carreón, la pelota se quedó alta y es la primera bola. Omar Celeni en la caja de bateo, primero en el orden y jardinero derecho por el equipo Escarlata, Edgar Lugo y Rigoberto Terrazas. Los elementos a medirse a los disparos de Carreón, lanzamiento en la esquina de afuera, le cantan el primer strike. En la cuenta se coloca en 1-1. Qué bueno que nos están acompañando, amables amigos. Qué bueno que están con nosotros. Les enviamos un saludo con afecto y ojalá puedan divertirse a lo largo de este partido, disfrutando de pues el apoyo a cada uno de estos peloteros, a cada uno de estos equipos. Qué bueno que están disfrutando de las emociones del béisbol. Vamos a ver cómo se dan las cosas hoy con los Pericos jugando como locales y entrando en una tremenda racha. Tremenda racha ganadora. Lanzamiento, palo para Jardín Central. Cobos hacia atrás, se va colocando y tiene la pelota. La línea candente de Omar Celeni a la pradera del centro, pero como un auténtico pozo. Rogelio Cobos se queda con la esférica y está cayendo así el primer out. Sólido contacto por parte de Omar Celeni, pero mucho mejor ahí el recorrido por parte de Rogelio Cobos, que sin duda alguna ha destacado mucho en este arranque de campaña, Miguel. De hecho, ofensivamente, Rogelio Cobos es el segundo pelotero con más imparables, con 11 hits con los Pericos de Puebla. Qué manera de cubrir terreno por parte de Cobos, ¿no? Qué bárbaro. El batazo lucía para extra base en el jardín central. Lanzamiento que queda demasiado abajo, la primera bola. Los Diablos Rojos salen a jugar de la siguiente manera, con Omar Celeni en el jardín derecho. Edgar Lugo, el bateador en turno, cubre la intermedia. Rigoberto Terrazas, como tercero, estará cubriendo la antesala. Como cuarto, Andrés Moreno, que cubre la posición de primera base. Brian Araiza está como quinto en el jardín central. Sexto, Carlos Pacheco. En el jardín izquierdo, Pedro Castellano Jr. es el bateador designado. Como octavo está Ichiro Kano, que estará cubriendo las paradas cortas. Y como noveno, Brandon Jaime en la receptoría. Dos bolas y un strike en la cuenta de Edgar Lugo. Así que así sale a jugar el equipo del oaxaqueño Jerónimo Gil en esta jornada en la Liga Invernal Mexicana, donde, bueno, los Diablos tratan de sacudirse esta hegemonía que han agarrado los Pericos cuando todavía le queda mucho al calendario. Todavía faltan muchos enfrentamientos entre ellos, pero Pericos ha sacado la mejor parte. Toque de pelota, foul allá por el lado de tercera. La cuenta se va a ir a lo máximo. Tres bolas y dos strikes para Edgar Lugo. Saludos a toda la gran afición, al rey de los deportes, principalmente a la afición de los Pericos de Puebla, a la afición de los Diablos y de los Guerreros de Oaxaca. Qué bueno que hay familiares, amigos apoyando a cada uno de estos peloteros en ambas novenas. Siguiendo la transmisión desde el parque Hermano Cerdán. Listo el derecho, viene para home, swing, abanica. Se poncha Edgar Lugo y está cayendo el segundo out. Así arranca su labor Tony Carreón en el centro del diamante. Vendrá Rigo Terrazas. Tony Carreón, que es apenas su primera apertura aquí en el Nido Verde. Le había tocado estar abriendo en carretera a este serpentinero que ya lo vimos en acción en el pasado, en la pasada Liga Mexicana 2022, precisamente teniendo actividad como relevista y también como pitcher abridor en varias ocasiones, ganándose la confianza de Willy Romero. Vamos a ver entonces ahora a Rigoberto Terrazas en la caja de bateo. Lanzamiento para home, pelota en la esquina, le cantan el primer strike. La defensiva de los Pericos con Armandito Aguilar cubriendo la primera base. Raudel Merazo está por la intermedia. Luis Medina, el titico, cubre la antesala mientras que Brian Gómez está en el short. Línea, la pelota va de hit para jardín derecho. Jalando la pelota con fuerza Rigoberto Terrazas para ubicarse en la inicial. Ya con dos outs llega este batazo de hit hacia el jardín derecho. Tenemos entonces corredor en primera y vendrá Andrés Moreno a la caja de bateo. El outfield de los Pericos con Rogelio Cobos en el central. Acabamos de ver a Jafet Palma devolviendo esa pelota desde el jardín derecho y Juan Tinoco cubriendo el jardín izquierdo. Víctor Landeta, el encargado de hacer la batería, precisamente con Antonio Carreón. Primer imparable del partido de Rigoberto Terrazas y aquí viene Andrés Moreno a la caja de bateo. Antonio Carreón, nacido en San Diego, California, el 16 de junio del año 2000.
pelotero de 22 años, 132 días para Anthony Carrión. Le cantan el primer strike, la rápida por parte de Carrión, y es el primero en la cuenta del guerrero de Oaxaca, Andrés Moreno. Antonio Carrión, que debutó con los Pericos en el 2022. 4 ganados, 1 perdido. 8.75 la efectividad por parte de Tony con la novena verde en el equipo grande del 2022. Abanica, foul tip, indica Axel Mayer, el umpire principal, y la cuenta se va a ir a 0 y 2. Axel Mayer, el umpire principal, Rafael Ramírez en la raya de primera y Carlos León, el umpire que trabaja en la raya de tercera, aunque en este momento ubicado allá por la intermedia. Se juega la parte alta del primer episodio, vénganse al nido. La van a pasar muy bien, 80 pesos la entrada general, pero hay promociones, hay diferentes promociones. ¡Sobre el plato! ¡Cantado el tercer strike! Una raya humeante sobre la esquina de afuera, se poncha Moreno y cayó el tercer out. Sale tumbando caña Carrión en el arranque del partido. Medio inning, los Diablos Guerreros se van en cero. Los Pericos vendrán a continuación. Vamos a la conclusión de la primera entrada. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes. Qué bueno que siguen en la transmisión de los Pericos de Puebla. Saludos a la gran afición, al Rey de los Deportes en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca y por supuesto aquí en la hermosísima ciudad del Trazo Angelical. Le cantan el primer strike a Rogelio Cobos por el lado de los zurdos, José Manuel Hernández en el centro del diamante por parte del equipo de los Diablos, con su típico uniforme en color rojo, pantalón en gris. Vivos en blanco, los Pericos utilizando el blanco el día de hoy. Roletazo de botes altos, faula ya por el lado de la inicial, jalando demasiado la pelota Rogelio Cobos. Sigue utilizando este uniforme un poquito retro, ¿no? Ahí con la P del lado izquierdo. Bonito, bonito también, con vivos en verde y el contorno en amarillo y blanco del uniforme de gala, el uniforme de etiqueta por parte de la novena verde. Rogelio Cobos, jardinero central. Brian Gómez, el shortstop. Y Luis Medina, el tercera base. ¡Línea! Silbante que va de hit para jardín derecho. La pelota va contra la barda.
Cobos a la intermedia. Aquí viene el tiro. Barrido. Safe en segunda. Rogelio Cobos prende la eléctrica temprano, enchufando rápido la eléctrica, poniéndole música al ataque de los pericos. Corredor en la intermedia, sin out, luego de este cable de alta tensión hacia el jardín derecho. No esperó nada Rogelio Cobos para superar el número 12 de la campaña. Doblete, ya se coloca en posición a anotar en este momento. El primer bate de los pericos de Poli vendrá Brian Gómez a la caja de bateo. Gómez, Miguel, que hay que destacar que también le hemos visto muy buenas cosas a la defensiva y también respondiendo a la hora cero. Vamos a ver entonces a Brian Gómez. Efectivamente, ahí está el torpedero de los pericos. Completan el orden al bat. Armando Aguilar como cuarto, primera base. Giancarlo Servín es el quinto y bateador designado. Raudel Meraz en la intermedia como sexto. Víctor Landeta, séptimo receptor. Jafet Palma como octavo en el jardín derecho. Y como noveno, Juanito Tinoco, que estará cubriendo el jardín izquierdo. Pelota alta para Brian Gómez, la primera bola. José Manuel Hernández en el centro del diamante, originario de ¿dónde? Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León, este José Manuel Hernández, homónimo de aquel serpentinero duranguense José Manuel La Perica Hernández, que estuvo varias temporadas en el béisbol de la Liga Mexicana. La pelota se queda alta, dos bolas y un strike. En 2003 con los Pericos, Miguel. 2003 estuvo en Pericos, sí, efectivamente. La Perica Hernández, que fue parte de pues varias organizaciones en el béisbol. Y 2003 y 2005 creo que todavía también, pero sí, 2003 seguro, ¿eh? Ahí estaba José Manuel Hernández. Batazo que va de foul para atrás, saludando con gusto a la gente que le va a Diablos, que le va a Diablos Guerreros, que le va a Pericos. Gracias a Juan David González. Abrazo para Marco Carreón, claro que sí, saludos. Siempre siguiendo el partido. Gracias a Juanito Méndez Reynoso desde Huixcolotla. Qué bueno que están con nosotros. Vamos Diablos, dice Xcaret. A María Cortés también apoyando a los Diablos desde Veracruz. Saca el pie de la placa ahora el serpentinero Hernández. Gracias a Efraín Juárez Sandoval, a la familia beisbolera de San Sebastián Villanueva. A Guille Villescusa desde Sonora apoyando a los Pericos también. Eslabón perdido, dice. Vamos Diablos, ustedes pueden. Saludos desde Laredo. Batazo que va de foul hacia atrás. Dos bolas y dos strikes. Muchas gracias, qué bueno que siguen en comunicación. Saludos a todos los aficionados, dice Alfredo Yete, a Mike Contreras, Emerita Martínez, a Peter Castañeda, saludos. Santiago Contreras, lo mismo Avi Lozano de la Garza, que nos escribe. Apoyando, dice, vamos José Manuel, te apoyamos. Desde Tierra Regia, con todo sobrino. Otro batazo de foul, así que Avi Lozano de la Garza, tía de José Manuel Hernández, que está en el centro del diamante, le enviamos un saludo. Gracias a Rodrigo Goyoneche, que nos manda la pizarra entre Monterrey y Unión Laguna 0-0 en la primera entrada. Gracias a Andrés Ortigosa desde California, gracias por estar en comunicación. En 2-2, abriendo Cobos en la intermedia, arranca para tercera, lanzamiento abierto, allá va el tiro, safe en tercera. Llega barrido con las guanteletas por delante Rogelio Cobos, que es desquiciante en los senderos. Agarró un brinco enorme para llegar barrido y robarse la tercera base. Y destacar, Miguel, que es su quinto robo de base en lo que va de la campaña. De hecho, es el líder absoluto de robos en esta liga invernal mexicana, Rogelio Cobos. Líder de robos, uno de los mejores en hits. Y seguramente uno de los mejores en carreras anotadas también. Rogelio Cobos, gracias a Ignacia Clara. Saludos a todos los del equipo, dice, a mi nieta Karina Ponce desde Momoxpan, Cholula. Muchas gracias a Toñito Ramírez también, que nos escribe para a Pericos de Saula. Y gracias por la transmisión desde Apizaco, Tlaxcala. Gracias también a Claudia Leticia. A José Fuentes también, que nos escribe. Dice, arriba el equipo de Potros Salvajes desde Libres. Pelota abierta y lo perdió. La base por bolas para Brian Gómez. Gracias a Ana Quintero, que nos escribe desde Tijuana. Muchas gracias, Ana. Carol González, apoyando a los Diablos. Javier Domínguez, desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Gracias, Javier, y a toda la gente que nos sigue en Chihuahua también. Igualmente, un saludo con mucho afecto. Dos a bordo, no hay out. Y el Titi Medina, Edgar Abatear, que ha tenido una temporada espectacular. Batía por arriba del punto 600, Miguel, el día de hoy jugando la antesala. No lo habíamos visto jugar a tercera base en esta campaña, Miguel. Y ahora como tercer bate, la verdad, ha respondido bastante bien en esta campaña. Primer lanzamiento y la saca de foul hacia atrás. Es el primer strike en la cuenta de Luis Medina.
Vénganse a disfrutar de este gran ambiente hoy con esta muy buena promoción para apoyar a los pericos. Bueno, mitad de semana, pero poco a poco llegando el público para apoyar a la novena verde y la gente también que en un momento dado apoya al equipo de los Diablos, ¿no? Que sabemos que hay gente que viene de la Ciudad de México, gente que de aquí de Puebla también. De alguna manera siempre se hace presente en este tipo de partidos. Desde ahora que hablábamos del homónimo de José Manuel Hernández, ya de 51 años. Este pitcher que les comentábamos, la Perica Hernández. Listo el pitcher, salió el corredor a la intermedia, línea silbante. La pelota va de hit para jardín derecho. Anota Rogelio Cobos y hasta tercera Brian Gómez en una jugada de bateo y corrido que sale auténticamente como poesía en movimiento con Medina chocando la pelota. Y Perico se pone delante en la pizarra 1-0. Puso a circular la pelota Luis Medina de manera perfecta y con esto llega la carrera de la quiniela para los Pericos de Puebla. Quedan corredores en las esquinas y vendrá ahora la caja de bateo Armando Aguilar, que lleva 3 cuadrangulares en esta campaña. Bueno, pues así arranca Pericos. No hay out, inmediatamente haciendo daño. Rápidamente haciendo daño a la serpentina de José Manuel. Y viene Armando Aguilar, peligrosísimo bateador el que viene a continuación. Armando Aguilar entonces a la caja de bateo, también con una gran, gran temporada la que ha tenido Armando. Aquí abanica el pichón por el suelo y es el primer strike. Los invitamos a que se vengan a disfrutar del partido, hay un gran ambiente. Siempre hay extraordinaria música, siempre hay pues el momento para disfrutar del partido, pero también a la gente que le gusta pues oír buena música en el estadio Hermano Cerdán. La verdad es espectacular en ese aspecto. Listo el derecho, viene para home, palo para jardín derecho. La pelota se va y está del otro lado. ¡Home run de Armando Aguilar! Por todo jardín derecho, batinazo de 3 carreras. Con la estampa de Aguilar y con el batazo rey del béisbol, los Pericos ya están ganando 4-0. El domingo nos regaló un batazo de 460 pies, Miguel. Ahora sacó una línea salvaje por todo el derecho, quedando como espectadores todos los cuadros defensivos de los Diablos Guerreros. Y de esta forma la pizarra se coloca 4-0, cuarto jonrón de Armando Aguilar en ese certamen. Ya tiene 4 Aguilar. Y si le agregan los 2 que dio con los Naranjeros de Hermosillo en pretemporada, pues ya son 6. En este invierno para Armando Aguilar y viene Giancarlo. Giancarlo Servina, la caja de bateo, el bateador designado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poder tiene Armando Aguilar! Lanzamiento abierto y es la primera bola. Una bola sin strike en la cuenta de Servín, que también ha tenido jornadas espectaculares a la ofensiva. La realidad es que la ofensiva de los Pericos ha hecho pues mucho daño en cada uno de los partidos en los que ha actuado, pero da la impresión de que se asienta cada vez mejor. Le cantan el strike y la cuenta se va a colocar en una bola con un strike. ¡Qué barbaridad! Sí, hablabas del batazo de Armando Aguilar. ¿Ese batazo cuándo fue? El domingo. El domingo, ¿eh? 460 pies. No es fácil. No es fácil a estas alturas del desarrollo de un pelotero ese power. Cañonazo para jardín derecho. La pelota hasta lo profundo. Pega un brinco Seleni. Se queda con ella. Bonita jugada de Omar Seleni en el jardín derecho. Robándose un extra base. Cayó entonces el primer out, pero le siguen encontrando la pichada al derecho Hernández. Es lo que te iba a comentar, Miguel, que a pesar de haber consumido ya un tercio de entrada, volvió a dar duro a la pelota la novena empumada ahora con el mandero de Giancarlo Servín, que apenas hace par de partidos figuraba con 3 carreras producidas en contra de los Bravos, el combinado de Veracruz y León, y ahora viene Raudel Meraz a la caja de bateo. Regresando al orden al bat Raudel, lanzamiento que muerde la esquina, le canta en el primer strike. Buen lanzamiento ahí sobre la esquina de afuera. Es el cierre de la primera entrada, amables amigos, a esto le queda mucho tiempo todavía por delante. Lanzamiento para home, pelota adentro, la cuenta se va a colocar en una bola con un strike. Va
Hay arranque de los Pericos, pisando fuerte en la Liga Invernal Mexicana. Este equipo que, pues sí, comanda Héctor Hugo Hurtado, pero la realidad es que el desarrollo que lleva Héctor Hugo Hurtado es desde 2019. Batazo elevado para jardín central derecho, es muy corto el batazo, a toda velocidad, Celeni se quedó con la pelota. El jardinero central andaba perdido, ¿eh? No le iba a llegar nunca a Brian Araiza. La pelota que salió al central, pero Araiza, no sé si no la vio, no sé si la perdió, no sé qué pasó con Araiza, pero Celeni se da cuenta de eso y él llega a fildear el batazo. Y desde que salió la pelota, corrió de inmediato Celeni. Ahí podían aplicarla y no contaban con la astucia de Celeni, porque prácticamente Araiza nunca iba a llegar a esa pelota. Mire, Víctor Lateta, la caja de bateo, saludos y muchas gracias. Aquí vamos a estar con ustedes a lo largo de este partido, amables amigos. Gracias a Javier Domínguez, a José Rico, saludos para Jonathan Rico, Francisco Castillo, para Pericos de Sautla, decíamos, Alexis Manuel Piña y el niño travieso Juan Antonio, Francisco Javier Sánchez apoyando a los Pericos. Muchas gracias por todos sus comentarios, gracias, qué bueno que están pendientes de este juego y sobre todo de lo que ocurre con los Pericos Invernales. Gracias, mi querido Rodrigo, dice, ya son 32 carreras en contra de Diablos Guerreros en Puebla, nada más. Muchas gracias a Nancy García, que ¿quién es el pitcher? Pregunta Nancy García, se llama José Manuel Hernández, originario de Monterrey. Gracias, Rodrigo, saludos, ganando Laguna 2-0 después de una entrada completa a Monterrey. Batazo que va de foul, fuera de juego. Bueno, apenas está comenzando el partido, todavía le queda mucha cuerda a este juego. Y obviamente, pues ya hay actividad en el bullpen de los Diablos, tomando en consideración que a Hernández le han conectado 3 imparables, 2 de ellos extra bases, incluido ahí el bambinazo de Armando Aguilar. Abanica, finalmente se poncha Landeta y está cayendo al tercerado. Sin embargo, los Pericos arman una rebelión de 4 carreras con el swing asesino de Armando Aguilar en la primera entrada. Se va una entrada completa desde el Nido Verde. Pericos ya está ganando 4-0. Serpentina de Antonio Carrillo, los dejo
con la voz de Ángel Vir. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, amables amigos. A ti, Edgar, un gusto, como siempre, compartir micrófono contigo, al igual que con Miguel Ángel Vir, en este gran juego de pelota. 4-0 la pizarra, como bien lo comentaste, después de que Armando Aguilar protagonizara la escena en esta noche en el primer episodio. Antonio Carreón, el hombre que está en el cerrito de las responsabilidades, y aquí pasando con la velocidad, entonces es cantado el segundo strike, la cuenta de una bola y dos strikes, saludando a toda la gente que está llegando en esta transmisión de manera virtual. Y claro, mientras la gente se va haciendo su cita para llegar de manera presencial también a Nido Verde, con unos pericos de Puebla que han estado encendidos en este inicio de la Liga Invernal Mexicana. Sale un batazo para atrás que va de foul, fuera de juego. Sí, los pericos con tremendo récord hasta el momento, el día de hoy, tratando de hacer valer nuevamente la condición de local, apoyado por su gente y claro, apoyado también de un bateo oportuno, de un bateo explosivo, como ya lo vivimos en el amanecer de partido. Una bola y dos strikes, mientras Carreón presenta la pelota, y aquí viene para home. El batazo de foul, se defiende el bateador, quinto, sexto y séptimo, los encargados entonces de medirse a la serpentina de Tony Carreón en estos momentos. Brian Araiza, el bateador zurdo, cubriendo el jardín central, ya con actividad, pasando algunos problemas en el paro del centro, en cuestión de la vista de la pelota. La Liga Invernal el día de hoy, bueno, jugándose a las 7 de la noche. Roletazo de bots altos por la primera base que va de foul, jalando demasiado la pelota. Después de él, en el círculo de espera, ya está Carlos Pacheco, el jardinero izquierdo. Y posteriormente, Pedro Castellano, el que hoy funge como bateador designado. A toda la gente los invitamos a que nos dejen sus comentarios, den like y compartir esta transmisión para que, bueno, llegue a más gente todo lo que tiene que ofrecer el béisbol invernal en nuestro país. Tremendo desarrollo y gran batalla la que se está viviendo en estos momentos entre Brian Araiza y Tony Carreón. Otro batazo de foul, turno eterno, que se ha mantenido una bola y dos strikes, Edgar. Exactamente, ahí dando batalla este toletero de los Diablos Guerreros, Brian Araiza, que hay que recordar que también Araiza ya tuvo participación con el equipo grande en este verano 2022, de hecho con los Guerreros de Oaxaca, tanto 2021 como 2022, probó las mieles de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, ya con gran experiencia. Gran experiencia también la que tiene Antonio Carreón ya en el centro del diamante, siendo pues un pitcher prácticamente abridor, lo que vimos en Liga Mexicana. Lo llegamos a ver en pocas también apariciones como relevo. Y el día de hoy entonces regresando al inicio del partido. Sale un batazo flojo atrás del short y la pelota va de hit para Jardín Central. Tremendo turno y se va a estacionar Araiza en la inicial con un batazo retorcido y flojo, pero con mucha fortuna y colocación. Está conectando entonces el primer imparable de esta entrada. Se coloca en la inicial y Carlos Pacheco viene a continuación. Dando la voz de ataque al equipo bélico escarlata, ahora con este imparable hacia los jardines. Vendrá Carlos Pacheco a la caja de bateo. Hay que recordar que hasta el momento, Ángel, que los Diablos solamente le han ganado un cotejo a los Pericos de Puebla de los cuatro que han jugado. Sí, y los Pericos en estos momentos junto con los Algodoneros de, creo que sí, decir, con Unión Laguna, teniendo tremendo récord hasta el momento. Curiosamente ambos el día de hoy jugando como locales, defendiendo entonces el récord que tienen. Está empezando la Liga Invernal, pero hay que recordar que únicamente son 24 partidos los que tiene la Liga Invernal Mexicana. Toda la gente que está preguntando también por el tema de las promociones el día de hoy, gratis estudiantes y niños, así como personas con discapacidad y tercera edad, únicamente pagando 40 pesos. Lanzamiento muy adentro, dos bolas y no hay strike en el conteo. La trampa está puesta para la doble matanza, la mancuerna ahí por parte de Gómez y allá el camarero Meraz. En este partido, el cuadro que ha presentado el día de hoy, los Pericos de Puebla con Aguilar en la primera base, Medina jugando la antesala, siendo un tipo sumamente versátil Luis Medina, el día de hoy lo tenemos en la tercera base. Lanzamiento que queda apenas arriba, es la tercera pelota mala, haciendo batería con su lanzador Víctor Landeta, quien ostenta buena velocidad, gran resorte, tremendo brazo, el hombre que está haciendo entonces la combinación con el pitcher. Y bueno, en la parte de la fuerza aérea, Palma Cobos, y en el jardín izquierdo Tinoco, el hombre que está haciendo el trabajo de cubrir los jardines. El automático, tres bolas y un strike. Sí, tremendas promociones que tiene Pericos de Puebla, para que estén muy pendientes, amigos, de las páginas oficiales de los Pericos y ahí puedan encontrar las diversas promociones, así como actividades que la Novena Verde tiene preparada para todos ustedes, así como firma de autógrafos, convivencia con peloteros, entre muchísimas otras cosas. Cantado el segundo strike, a ver, a lo máximo la cuenta, corriendo el camino y entonces sin hacer swing, la cuenta se va a tres bolas y dos strikes. Tremendo partido, amigos, la previa que tenemos el día de hoy con unos Pericos que han lucido tremendos en la madera, en la cuestión ofensiva, y el día de hoy
tratando de fajarse en todo momento. La cuenta está llena. No hay out y el derecho presenta y viene para home. Batazo muy elevado, peligroso para jardín derecho central. Para atrás, Bacobos, para atrás, imposible. La pelota va de hit contra la barda. A regresarle al cuadro, el jardinero van a detener en la antesala Araiza. Y esto es un premio doble para Pacheco, que llega hasta la intermedia y pone par de corredores en posición de anotar para que venga Pedro Castellano a continuación. La mandó hasta lo profundo del jardín central este batazo de Carlos Pacheco, amenazando al equipo capitalino, tratando de remontar la desventaja de 4 carreras ya con corredores en los 2 últimos sacos. Vendrá ahora Pedro Castellano, que el día de hoy está fungiendo como bateador designado en anteriores encuentros. Lo habíamos visto jugando la antesala. Sí. En otros partidos jugando el infield, y tremendo infield que demostró Pedrito Castellanos el día de hoy como bateador designado en su primera aparición, con la posibilidad a tiro de hit de traer 2 carreras para el equipo visitante. Recordamos la última ocasión que se enfrentaron estos 2 equipos en Liga Invernal. Tremendo duelo de batazos que vimos en un principio, Edgar. El pichó llegó a establecerse ya en la recta final, pero el día de hoy pasando características similares. Corredores en posición de anotar, mientras Carreón viene para con curva que no alcanza a aterrizar en la zona. Es la primera pelota mala. Y en estos momentos trabajando ya el cuerpo técnico, el cuestión de manager, coaches. El tema del picheo es fundamental en cualquier nivel de pelota, pero en la Liga Invernal, al ser una liga de desarrollo, el tema de los picheos cuenta mucho. Sí, de llevar un desarrollo con los pitchers, pero también quieres ganar. Y eso puede complicar muchísimas cosas. Sí, los abridores pasan problemas en el principio de partido, así como ya lo vimos con el equipo visitante. Y ahora con el equipo local. Bombazo para Jardín Central. Para atrás, Bacobos, para atrás, está posicionando. Y pegado a la franja de advertencia, tiene la pelota, pisa y corre. Y se van a mover ambos corredores. Freddy sacrificio, Edgar. Y de esta manera entonces responde inmediatamente el equipo de Diablos Guerreros. La hizo volar Pedro Castellanos, sin embargo no pudo abandonar el parque. Ese batazo del séptimo bat del equipo visitante, y bien fildeado por parte de Rogelio Cobos, que solamente lo esperó en casi pegado a la franja de advertencia para quedarse con ella. Sin embargo, eso no evita la carrera de la quiniela del equipo visitante. Sí, descontando entonces la primera carrera por parte de estos Diablos Guerreros. Con el gambito se mueve Pacheco hasta la antesala, mientras aquí el parador en corto por parte del equipo visitante, Ichiro Kano, el hombre que ya está listo en la caja de los zurdos para medirse los disparos de Carrión en esta guerra de derecho contra zurdo. Truena la mascota del receptor, es el primer strike. Muchas personalidades las que tiene este equipo de Diablos Guerreros. Hace unos momentos, mientras hablábamos de la gente de experiencia, que son los coaches, managers, muchísima experiencia la que se tiene ahí en ambos equipos. Muchos jugando gran pelota profesional, muchos sino también Salón de la Fama. Cantado el segundo strike en la esquina de afuera, pasándole el pincel auténticamente al pentágono Antonio Carrión. Y ya tienen contra la pared aquí a Ichiro Kano. Guerra mental, amables amigos. Estamos abriendo el segundo episodio, 1/3 fuera. El cuadro cubriendo terreno, jugando al filo del abanico. Y tremendo juego que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Con muchísimo gusto saludamos a Francisco Javier Sánchez, que manda el apoyo para los emplumados, mientras Carrión está presentando de costado la pelota, y aquí viene para con lanzamiento muy adentro, y es la primera pelota mala. Sí, hace unos momentos que pues, se tuvo la oportunidad de bajar al campo para tomar cuestiones de line-ups, en fin. Volteas a la derecha y está el Borrego Sandoval. Volteas a la izquierda y está Jerónimo Gil. Tremendas personalidades lo que tienen ambos equipos en cuestión de coaches. Rola por las paradas cortas, esto va a tener una carrera, pero la ruta 63 se va a completar con una gran jugada en la inicial por parte de Aguilar, que levanta el tiro bajo y de esta forma para concretar el segundo out. Pero la carrera, Edgar, amenazando entonces el score en estos momentos. Retomando el control ahí Antonio Carrón de la situación, sin embargo esto no evita que llegue tanto Tierra Prometida como Brian Araiza, como Carlos Pacheco, que fueron los que maltrataron su serpentina al inicio de esta segunda entrada. Vendrá Brandon Jaime a la caja de bateo. Sí. Despejando entonces los senderos, 2/3 fuera y el noveno en el orden a tomar su primer turno en este segundo episodio. Carrión, que se impulsa, viene para home nuevamente tronando la mascota del receptor. Es el primer strike y bueno, por parte de la gente de los Pericos de Puebla, gente como Nacho Vargas, Héctor Hurtado, Humberto Rojas, Eduardo Ríos, los coaches también de tremenda experiencia en diferentes ligas invernales, no solamente Liga Mexicana, ligas venezolanas también. Pero en cuestión de los Diablos, pues gente del Salón de la Fama, el Borrego Sandoval, el nacido en Los Mochis, Sinaloa, fungiendo como coach el día de hoy con estos jóvenes que tienen muchísimo que aprender esta clase de peloteros. A
Hace unos momentos veíamos las cualidades de Ichiro Kano y algo que vemos constantemente es el trabajo de los infields, la cuestión de los fundamentos que tienen todos estos peloteros. Y acompañado de consejos como la gente que acabamos de mencionar, bueno, tremendo crecimiento el que les espera a todos estos jóvenes titanes. Lanzamiento que queda apenas afuera, emparejando el conteo en 2 bolas y 2 strikes. El borrego Sandoval, que bueno, pocos con su habilidad para desenvolverse en las paradas cortas. El sinaloense brilló a la defensiva, pero con el bat también fue muy importante, sobre todo cuando regresó del nivel de las grandes ligas. Mientras sale este rodado por la segunda base y la ruta 43 se completa, el camarero elegantemente se acaba entonces el problema. El daño es de 2 carreras, amables amigos. Perico sigue adelante, 4-2 después de 1 entrada y media. Regresamos. Tu equipo va ganando y no sabes qué hacer con esa suerte. Entra al nuevo sitio oficial de venta en línea, Lotería Nacional, Alegría Lotería. Estamos de vuelta, amigos, al parque. Vamos a cerrar la pizarra 4-2. El equipo de México y Oaxaca se ha acercado a la pizarra con un par de anotaciones. Viene por parte de los Pericos de Puebla, octavo, noveno y primero. Y Rafael Palma, Juan Tinoco y Rogelio Cobo los dijo con la voz de Ángel Guerrero. Vámonos entonces, después de que Diablos ya anotara las primeras 2 carreras a su cuenta y los artistas están listos para seguir decorando el lienzo beisbolero. Mientras José Manuel Hernández se mantiene en el cerrito de las responsabilidades. El derecho que viene para home y le canta en el primer strike. La cuenta se empareja en 1-1. Jafet Palma, tremendas herramientas las que tiene el hombre que está ahora en la caja de los zurdos. El día de hoy nuevamente fungiendo como jardinero derecho. En la última ocasión en que estos dos equipos se midieron, Palma tuvo una gran atrapada pegado a la franja de advertencia. Con breve labor pero efectiva. Y a la hora cero, porque además fue la última entrada de partido. Eso de manera defensiva, pero con el madero también Palma. A pesar de su corta edad, teniendo tremenda madurez para tomar los turnos. 2 bolas y 1 strike el conteo, mientras el cuadro juega al filo del abanico. El derecho que presenta y aquí viene para home. Línea candente por segunda que corta el camarero. Atrapando de aire la línea y de esta forma está cayendo un primer out, pero le conectan importante la pelota aquí a Hernández. Leyó muy bien la jugada ahí el segunda base del equipo visitante y buen contacto por parte de Palma, sin embargo, víctima con esa jugada defensiva, una pelota sin fuera y viene Juan Tinoco a la caja de bateo y lo vemos del lado del jardín izquierdo. Muy buena jugada por parte de Edgar Lugo en la segunda base. Tremenda lectura de la línea. No es sencillo, Edgar, ese tipo de líneas. En cualquier momento pueden bajar de manera brusca y es por eso que Lugo tiene que hacer el fildeo sin corriendo hacia su izquierda, pero también agachado. Siguiendo el viaje de la pelota y de esta forma, con el elegante fildeo entonces de Edgar Lugo, tenemos el primer tercio fuera mientras Juan Tinoco viene a continuación. Lanzamiento que queda muy afuera a Ignacia Clara
Y ya está presente en la transmisión a Rodrigo Goineche también, que nos dice, ya son 32 carreras en contra de Diablos Guerreros en Puebla. Pues sí, más o menos sacando la cuenta. 32 carreras, mucho a todo lo que hemos visto. Mientras sale el rodado que piensa partir el diamante 2, el shortstop levanta la pelota, gira, mete el tiro a primera. ¡Out en primera! Gran jugada por parte del shortstop y luego el pick-up de Moreno. Tremenda jugada del 6 al 3 con signo de admiración, amables amigos. Gran jugada la defensiva. Ahorita que se hace el conteo de carreras, sin antes no dejar pasar la gran jugada por parte de Ichiro Kano. El hecho de que fueron 17 el primer domingo, los 11 del pasado domingo, ya van 28 y las 4 del día de hoy. Sí, efectivamente 32 carreras en contra del picheo de los Diablos Guerreros. ¿Sí? Las matemáticas vienen entonces mientras saludamos a Nancy García, que nos pregunta quién es el pitcher de Diablos. Bueno, lo comentamos ya en repetidas ocasiones, José Manuel Hernández. A toda la gente que está de Diablos también los saludamos con mucho gusto. Un foro abierto para que dejen claro el apoyo a sus peloteros favoritos, a su equipo, mientras sale este bombazo para jardín derecho que va abriendo de foul finalmente. Únicamente un susto para la serpentina de José Manuel Hernández por parte de Rogelio Cobos, que ha tenido una tremenda campaña invernal hasta el momento, Edgar. Bateando, robando bases con gran fildeo en el jardín central. Tremenda actuación de Rogelio Cobos en este momento en la guerra de derecho contra zurdo. Lanzamiento muy adentro. Se va a emparejar el conteo en una bola y un strike. Francisco Javier Sánchez mandando el apoyo para los Pericos de Puebla. Te saludamos con muchísimo gusto. Y Rodrigo, que nos comenta que Unión Laguna ya está ganando 2-0 después de una entrada completa. Bueno, entonces, ambos equipos el día de hoy tomando ventaja desde el primer episodio. A Clor González, que también ya está aquí pendiente de la transmisión. Alejo Ballesteros, saludos hasta Hermosillo, Sonora. Claro que sí, amigo. Fuerte, fuerte el abrazo a toda la gente de Olancho y algo de la República Mexicana. Y en especial a todos nuestros amigos de Puebla y exteriores. Dos bolas y un strike en esta guerra mental en contra de Rogelio Cobos, que está abriendo por segunda ocasión el line-up de los Pericos de Puebla. En una aparición ya tiene imparable, robo de base y carrera anotada. Sale un batazo muy elevado por la primera. La está buscando allá Moreno, que pega el grito en el aire. Se queda con la pelota y de esta forma termina retirando en orden Hernández. Amables amigos, dos entradas completas aquí en el Parque Cerdán. Pericos continúa adelante, 4-2. Amigos desde el Estadio Hermano Cerdán, saludos desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en una noche muy agradable, una noche fresca, aunque sin viento, la verdad, muy agradable para disfrutar del béisbol. Todavía hay tiempo de que se vengan al parque de pelota y nos acompañen en este partido. Hoy con esta muy buena promoción, los niños entrando gratis, al igual que nuestros amigos discapacitados y también los estudiantes. Tráiganse a todos sus amigos y vengan a disfrutar del rey de los deportes, una semita, unos tacos aquí con un refresco, una cerveza, qué sé yo. Se compran algo en la tienda de souvenirs,
alguna camisola, alguna gorra, alguna sudadera, chamarra. Todos los artículos que ustedes quieran, ahí los van a encontrar en la pericotienda del Estadio Hermano Cerdán y también en la tienda New Era. Y bueno, ya si de plano están muy de buenas, pues también se pueden de una vez hacer de un pericobono para la temporada 2023, que ya incluye pues muchas de las cosas que están pasando en este 2022. Dos bolas y un strike en la cuenta de Omar Celeni. Se abre por segunda ocasión del orden al bate. Los Diablos le cantan el segundo strike y la cuenta se va a colocar en 2-2. Muchos beneficios con el pericobono para que vengan por uno. Lo pueden hasta apartar con 500 pesos y ahí lo van pagando. Como se pueda, cada quincena lo van liquidando. Y también hay posibilidades de pagar a 3 y 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito. Para que lo adquieran, por supuesto, tener derecho a pues todos estos beneficios que da el pericobono. ¡Sobre el plato! ¡Cantado el tercer strike! Cambio de velocidad sobre la esquina de afuera. Pelota coqueta que acaricia la esquina exterior para bateador derecho. Y está cayendo el primer out. Tercer chocolate de Tony Carreón en el partido. Así fueron dos en la primera tanda. Después de pasar problemas en el segundo rollo, trata de poner de inmediato orden Antonio Carreón al abrir este tercer inning, ponchando a Omar Celeni, que de momento va de 2-0. Y viene Edgar Lugo, que ya también logró poncharlo. Eso en la primera entrada. Caliente.mx te regala 400 pesos para que empieces a apostar y ganar en Caliente.mx. Tenemos un out en la parte alta de la tercera entrada y luciendo ahora el picheo de Tony Carreón, que viene para home línea. Cañonazo que va de hit para jardín central. Una buena pieza de bateo por parte de Edgar Lugo para el tercer imparable de los Diablos Guerreros en este partido. Y bueno, efectivamente el pericobono les da la posibilidad de seleccionar la butaca de su preferencia en la localidad que ustedes quieran. Además, pues tienen derecho a un montón de cosas. El Interliga, que es el torneo de pretemporada del 2023. Juegan los Pericos, seguramente estarán los Diablos, los Guerreros, el Águila, los equipos que son de la región cercana a Puebla. Y además tienen acceso a la Liga Invernal Mexicana, que pues ya vieron, Pericos es uno de los candidatos para llegar muy lejos este año. La temporada 2023, claro, con un Pericos de Puebla que estaremos esperando noticias de cómo se va a rearmar para la siguiente campaña, luego de la gran actuación en la temporada 2022. Se marcó un buck, este picheo no cuenta. Le acaban de marcar buck a Tony Carreón, así que se va a mover a la intermedia Edgar Lugo y el picheo para Rigo Terrazas no contó. Corredor por la segunda base con solamente un out. Sí, sí, hay 40% de descuento en el precio, pues, normal del boleto, comprando el pericobono. Y bueno, pues hay mucha gente que dice, es que yo no compro el pericobono porque, pues, no puedo ir a todos los juegos, me voy a perder algunos. Entonces, pues, ¿para qué gasto en un boleto que me incluye toda la temporada si no puedo ir? Bueno, eso también tiene solución en Pericos de Puebla, porque adquiriendo el pericobono van a tener derecho durante la campaña a diversas promociones que se llama quema de boletos. La quema de boletos es que los días que ustedes no hayan podido venir al nido, pues ese número de personas pueden invitar al béisbol. Si no han venido en 8 juegos, por ejemplo, pues va a haber una promoción donde van a poder invitar a 8 personas. Y se va a dar varias veces durante la temporada regular, no nada más una vez. Tienen derecho a los giveaway, que son concursos pues muy atractivos, con una gran cantidad de souvenirs que se regalan. El derby de cuadrangulares para toda la familia de pericobonos, de pericoabonados. ¡Abanique! Otra vez buscando el batazo grande Terrazas. Ya pegó de hit. Rigo Terrazas en la primera entrada está de 1-1 en este partido. Tendrán derecho también a la el ingreso a la presentación oficial del equipo en la temporada 2023. Ese es un evento muy exclusivo de la prensa y de los patrocinadores, pero con la adquisición del pericobono también tienen acceso a la presentación oficial de los Pericos de Puebla en el 2023. Ahí se dan a conocer pues todos los pormenores entre precios de boletos, promociones, las periquitas, el Pepe Perico, la nueva indumentaria, los uniformes, el roster y bueno, pues convivir con los jugadores, ¿no? Que yo creo que es lo más atractivo. Batazo que va de foul hacia atrás, defendiéndose Rigo Terrazas en la caja de bateo. Después de Terrazas, Andrés Moreno está esperando su turno. Se juega la parte alta de la tercera entrada. Como siempre, buen ambiente. Hemos tenido buenas entradas, buena respuesta de los aficionados. Hoy está un poquito más por debajo, ¿no?, de lo que habíamos tenido.
pero el ambiente sigue extraordinario, con extraordinaria música también, sensacional selección, la selección musical. Y el ambiente entre los fanáticos. Batazo que va de foul. Se sigue defendiendo Rigo Terrazas en la caja de bateo. 4-2 está ganando el equipo de los Pericos de Puebla luego de esa primera entrada meteórica del equipo emplumado. Saludos a nuestro amigo Alejo Ballesteros, que nos escribe desde Hermosillo. Gracias a Candia Ruiz, siguiéndonos como siempre. Carol González desde la Ciudad de México. En Condesa, dice, desde mi trabajo, como siempre, mirándolos de contrabando, dice Carol González. Pues aguas ahí con la chamba, ¿verdad? Listo el pitcher, viene para home, batazo elevado, corto para jardín izquierdo. La va buscando el short, también viene Tinoco, y va a ser Juanito Tinoco el que se queda con la pelota. Algunos problemas para atrapar la esférica, pero captura, tenemos el segundo out. No se mueve Lugo de la intermedia y vendrá Andrés Moreno. Dando la voz de mando ahí, Tinoco en el jardín izquierdo, la tenía de frente. Al final de cuentas, él se queda con la pelota. Segundo tercio de esta tanda y vendrá Andrés Moreno a la caja de bateo. Siempre es complicado dominar a Rigo Terrazas. Y además un bateador que de alguna forma ya le ha hecho daño al picheo de los Pericos en esta temporada invernal. Vamos a ver a Moreno, otro de los bateadores más consistentes. Saludos a Luis Ángel López Fernández. Dice, ¿cuándo van a poner las cámaras del lado izquierdo y derecho central? Dice, a mi abuelita no les gusta verlo desde atrás. Pues mira, la verdad es que, como lo hemos comentado en otras transmisiones, se hace aquí pues el esfuerzo muy grande de tenerles una transmisión en Facebook. No es una transmisión televisiva. Evidentemente aquí pues no contamos con el equipo de televisión completo. Tú lo que estás comentando pues es todo un juego de cámaras, ¿no? Para tener 4 cámaras pues habría que tener un switcher, habría que tener un director de cámaras, habría que tener camarógrafos. Aquí la verdad es que toda la producción pues es del staff de Pericos de Puebla. Aquí nos ayudan todos, Víctor Tamayo, Abdiel Espinosa, Jesús Barajas, aquí está Edgar Pérez. Ahora sí que todos, como hormiguitas bien ordenadas, tratando de sacar adelante pues un servicio para que ustedes lo tengan. No es una transmisión de televisión. Ojalá en algún momento se pudiera tener de esa manera, pero es simplemente un servicio a través de las redes sociales. ¡Rola! ¡Faula! Allá por el lado de tercera. Saludos y muchas gracias también a Ceci Vázquez. Dice, ¿por qué hablan de todo menos del bateador? Dinos de qué bateador quieres que hablemos, Ceci, con mucho gusto. Saludos a Seika Seiya también. Dice, ¿alguien sabe por qué están cerrando la zona de bleachers? Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé por qué está cerrada la zona de bleachers. Me imagino para que puedan estar un poco más cómodos en las otras localidades. Quiero pensar que es por eso. Listo el pitcher, viene para home. Disparo que queda apenas abajo la segunda bola. Gracias a Daniel García Hernández, también a la familia García Hernández desde San Gabriel Chilac, siguiendo el partido. Víctor Hugo Reyes también, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias a Julio Carrera, a Noé Rodríguez Martínez, a María Cortés, a Donelia Sánchez también. Y a Daisy Flores, dice, no pude ir a apoyarlos, pero desde aquí les estoy echando porras a los Pericos. ¡Swing! ¡Abanica! Slider, se poncha Moreno para el tercera. Logra colgar el cero Tony Carreón después de 2 entradas y media. Los Pericos de Puebla están ganando 4-2. Yeah.
400 pesos para que empieces a apostar a tu equipo favorito. Consulta todos los momios y apuesta en caliente MX. Bueno, pues vámonos a esta parte baja de la tercera entrada a batear los pericos. Gracias a Ignacia Clara. Bueno, Ceci Vázquez se refería a hablar de Edgar Lugo, el segundo bat del equipo de los Diablos, que ya dio una línea de hit. Lanzamiento que se queda demasiado adentro y es la primera bola. Xcaret Bertz le va a los Diablos. Jesús Josué López Moreno, muchísimas gracias por estar en comunicación. Que cómo van, que si alguien le puede decir, pues ahí está el marcador, amigo. Ahí está del lado izquierdo, arriba en tu pantalla, 4-2 está la pizarra. Saludos a Elide Díaz también, a María García, como siempre apoyando y corriendo, dice, pero llegamos a la transmisión. Florentino Rodríguez Cerezo, saludos desde Atlixco, en compañía de mi hija Esmeralda. Pericos de corazón, muy bien. Claro que sí, el saludo para todos ustedes y qué bueno que están pendientes del partido. Bueno, mira, buen dato, dice, vamos mi chinito Edgar Lugo. Ya sabemos que es el chinito Edgar Lugo. Y aparte, Edgar Lugo, Miguel, es el líder de imparables del equipo Escarlata con 12 hits. Lo que va de la campaña en segundo del equipo Guerrero, que de hecho ya lleva 13 con el de hace rato. Ha tenido muy buena temporada Edgar Lugo. Listo, el derecho. Se mantiene, ¿verdad? José Manuel Hernández en el centro del diamante. Le cantan el strike y la cuenta está en 3-2 ahora para Brian Gómez. Brian Gómez, Luis Medina y Armando Aguilar. Saludos a Cris Gutiérrez. Saludos a todos, feliz cumpleaños, dice a mi papá Alberto Gutiérrez. Oye, Cris, muchas felicidades. Saludos y un abrazo a Alberto Gutiérrez, que está cumpliendo años. Línea trazada, la pelota va a picar de foul por el lado derecho. Gracias a Maggie Castañeda, dice, queremos ver a Gerardo Castañeda en el catcher. Bueno, pues esa es una decisión de Héctor Hugo Hurtado. Castañeda, la verdad, ha demostrado tremendas cualidades también. Fermín Prieto dice, por favor, pásenlo en YouTube. Gracias. Desde Guadalajara. Gracias, Daisy. Gracias a Donelia Sánchez. También una gran cantidad de comentarios que nos llegan aquí a la transmisión. Pelota que queda abierta, la base por bolas. Caminando a la inicial, Brian Gómez negociando su segundo pasaporte del partido y haciendo perfecta la labor de segundo en el orden. Exacto, se lo ha pasado gorreando en esta noche Edgar Lugo, ya con su segunda base por bolas de esta jornada. Y vendrá Luis Medina, que fue quien dio la voz de ataque con ese sencillo al derecho en la primera entrada y que posiblemente llegó el cuadrangular de Armando Aguilar. Y fíjate, ahora que hablábamos de temas de cumpleaños, hoy es cumpleaños de Ronnie Camacho. Muchas felicidades y un abrazo a Ronnie, que bueno, pues hace, ¿qué fue? 3 temporadas, ¿no? Lo tuvimos aquí. 2019 vino a Puebla Ronnie Camacho para el retiro de su número, que por cierto fue una serie pues muy, muy agradable, muy intensa para la gente de Puebla, ¿no? Venciendo a los Acereros de Monclova en esa serie histórica donde se retiró el número de Ronnie Camacho. 26 de octubre de 1935 nació Ronnie, campeón de home runs en la Liga Mexicana en 1962 y también en el 63. Y campeón de producidas, además en el 63, y luego repitió el campeonato de remolcadas en 1969. 0 bolas y un strike, lanzamiento adentro, no se la puede quitar Titi Medina. Va a caminar a la inicial Luis Medina y van a quedar corredores en primera y en segunda. Jerónimo Gil va a reclamar la jugada, ¿eh? Piensa Jerónimo que Luis Medina se agachó de forma intencional para recibir el pelotazo. Sí, ahí vemos a Jerónimo Gil caminando lentamente ahí para hablar con el umpire principal. En lo que Medina va para la primera colchoneta, así que corredores en primera y en segunda. Y de nueva cuenta, el mismo panorama que se enfrentó hace un momento a Armando Aguilar. Par de corredores en los senderos. Aguilar, que ya cuenta con 4 cuadrangulares en esta Liga Invernal Mexicana. Hace un rato su batazo fue de 3 carreras. Bueno, pues vamos a ver ahora. Armando Aguilar, efectivamente. ¡Qué batazo nos regaló Armando Aguilar! Ahora que hablábamos de Ronnie Camacho. Ronnie, que también es sonorense, ¿no? Ronnie es de Palme, si no mal recuerdo. Armando es de Ures. Igual que César Tapia, que es de Palme, Sonora. Así que, hablando de sonorenses, jonroneros, bueno, aquí está uno, aunque muy joven, Armando Aguilar. La ve pasar y le cantan el strike. Y en la primera temporada que fue campeón de home runs, era un nuevo récord de 27. Luego llegó el récord del 63 de 39. Y ya luego, pues apareció un tal Héctor Espino.
Que rompió la marca el año siguiente. Y allá a la línea, batazo que va de hit por encima de la cabeza del primera base. Pasa por tercera Brian Gómez, el tiro viene a la antesala, safe en tercera, la intermedia, safe en segunda. Anota Brian Gómez la quinta carrera con este sencillo productor. Aprovecha Armando el tiro a la antesala para llegar hasta segunda. Y otra vez los pericos en una rebelión que luce grande en esta tercera entrada. Incontrolable la parte medular del oro de los pericos de Puebla con pasaporte, pelotazo y ahora este sencillo por parte de Aguilar que lleva cuatro carreras producidas en esta jornada. Sin duda alguna respondiendo el cuarto leño del equipo privado. La ofensiva no descansa, viene Giancarlo Servín a la caja de bateo. No hay out en la parte baja del tercer episodio. Este batazo no era necesariamente muy sólido de Armando, pero sale con excelente colocación para picar de hit en el jardín derecho. Aquí está Giancarlo, lanzamiento para home, rolling entre tercera y short, la pelota pasó de hit a la izquierda. Van a detener en la antesala Armando Aguilar, pero anota Titi Medina la carrera número 6. Sabe Héctor Hugo Hurtado que están en pleno rally, por eso detiene a Aguilar en la antesala. 6 carreras a 2, se coloca la pizarra. Y ya lo habíamos dicho también, Edgar, este Giancarlo Servín es tremendo bateador. Sí, lo comentábamos que la ofensiva no descansa, ya con Giancarlo en la caja de bateo, que también se ha destacado por impulsar carreras a la hora cero. Ahora con este batazo a la izquierda trae una carrera más al plato para los pericos de Puebla. De momento la pizarra ya 6 carreras a 2 y vendrá Raudel Meraz a la caja de bateo que el día de hoy regresó al line-up. Bueno, pues vamos a ver si solamente es una charla o habrá cambio de serpentinero. Sí, pues un saludo con mucho afecto a Ronnie Camacho, ¿no? Además, tremenda persona, tremendo tipo. Muy, muy sencillo, Ronnie. La verdad es que un personaje muy querido. Recuerdo que en ese fin de semana del 2019, cuando vino a eso del retiro de su número, se organizó una firma de autógrafos, ¿te acuerdas? Aquí en el estadio. Y, oye, había, pero de verdad, centenares de personas formadas. No quiero decir miles, no me quiero arriesgar, pero probablemente eran miles de personas formadas para la fotografía y el autógrafo. Sí, porque aparte fue como doble firma, creo, una en la tienda de souvenirs y la otra fue al fondo de las gradas de la primera base, Miguel, al final de este segundo cotejo. Porque hay que recordar que Camacho llegó desde el primer juego de la serie en contra de los Aceros del Norte. Y en el primer juego estuvo en el banco principal y la gente lo vacunó. En el segundo se dedicó a dar autógrafos. Y para el tercer cotejo, Miguel, fue cuando se retiró su número. Fue un gran momento con Ronnie Camacho. Lanzamiento, curva en la pelota, fuera de la esquina, el primer strike. Saludos a Hazel Rose o Rose, que nos pide un saludo a su hija Artemisa y su mamá Olimpia. Que estamos apoyando a los pericos desde casa porque no pudimos ir. Pues un abrazo y un saludo. Gracias por dar like y compartir la transmisión de los pericos de Puebla a través de Facebook Live. Listo el pitcher, con corredores en las esquinas, rolling foul allá por primera. Gracias a Roses López también, a la familia López Telles. Te escuchamos en Cuapi, dice que por cierto el domingo estuvimos por allá viendo a los pericos, qué bien. Qué gusto que nos hayan acompañado, Isabel Limón también. Saludos, dice, a la paloma de Huimanguillo, Tabasco. Isabel Limón, mira, la paloma de Huimanguillo, está padre ese apoyo. Saludos a Pedro Zurdo Rodríguez también. A Lucía Domínguez apoyando a Armando Aguilar. Batazo muy elevado, corto para Jardín Central. Araiza se va colocando, pisa y corre para Hondo. Se detuvo Armando Aguilar en el último momento. Solamente fintó el pisa y corre, ya cayó el primer out. Tenemos uno fuera, gracias a Víctor Hugo Reyes. Y qué bueno que siguen en comunicación aquí con nosotros. Cayó el primer out y vendrá Víctor Landeta. Amagaba ahí Aguilar con irse hacia el plato, sin embargo, Araiza ahora sí localizó la pelota, no apareció Celeji, se queda con la pelota en jardinero central de los llamas carreteros de los guerreros. Mira Víctor Landeta que va de uno nada en ese cotejo con un ponche. Hace rato fue espectacular la forma en la que apareció Celeji, ¿verdad? Para quedarse con ese elevado. Revirada hacia la inicial, regresa rápidamente el corredor. Saludos y gracias. Maite Mirabal, besos Titi Medina, qué alegría verte jugar dando lo mejor de ti. Dice Maite Mirabal, muy bien. Hombre, Titi Medina, peloterazo la verdad. Le quita velocidad a Hernández y le cantan el strike. Fíjate, Ronnie Camacho
Realmente debutó primero en la Liga Mexicana del Pacífico con los Águilas de Mexicali en 1953. Y fíjate qué curioso, Ronnie Camacho cuando debutó realmente jugaba la segunda base, no era primera base, jugaba segunda, ya después Ronnie jugaba primera en Pericos. Y Moy Camacho jugaba la intermedia. Revirada del catcher, regresa rápidamente el corredor. Llegó a estar en equipos AA y AAA de los Estados Unidos. O sea, Ronnie se quedó muy cerca de llegar al béisbol de las ligas mayores. A mediados de los 50 pasó a los Yaquis de Obregón y fue hasta 1956 cuando llegó a la Liga Mexicana con los Tecolotes de Nuevo Laredo como segunda base. Después ya se iba a hacer pues un brillante primera base. Pierde la pelota el catcher y con este wild pitch, sin problemas, Armando Aguilar va a anotar la carrera número 7 para los Pericos. 7-2, se coloca la pizarra y ahora son 5 la diferencia a favor de la novena emplumada. No fue con elevado, pero no se pudo evitar el destino de Aguilar de llegar a tierra prometida con este wild pitch, el cual aprovecha muy bien para la tercera carrera de esta tanda. Así que la pizarra se vuelve a mover, 7 carreras por 2 a favor de los Pericos de Puebla. Se mantiene Víctor Landeta en la caja de bateo con cuenta de 2 bolas y un strike, y en el círculo de espera el poblano Yafet Palma. Vamos a ver entonces qué ocurre con el turno de Landeta. Listo el derecho, checando al corredor que abre por segunda. Hernández aquí viene para home, batazo elevado para jardín izquierdo. Ahí está bien colocado Pacheco, que se queda con la pelota y está cayendo el segundo out. 2/3 fuera, no se mueve de la intermedia Servín. Fíjate, el récord anterior de cuadrangulares lo tenía Al Salvent, que había pegado 36 cuadrangulares en una sola temporada. Llegó Ronnie, dio 39 en el 63, pero al año siguiente pues Héctor Espino rompió la marca fácilmente, ¿no? Ronnie Camacho terminó jugando 25 años en Liga Mexicana. Estuvo con varios equipos, Nuevo Laredo, obviamente donde pues más brilló, con Puebla, jugó en el Águila, llegó a ir a los Diablos un rato, Yucatán, Reynosa, Tigres, Aguascalientes ya al final. Y en Liga del Pacífico, la realidad es que no deambuló demasiado. Estuvo con Mexicali al inicio y luego jugó con Obregón y Guaymas. Fueron los equipos de Ronnie Camacho, a quien le enviamos un saludo. Batazo que va de foul hacia atrás. Estamos comentando de Ronnie Camacho porque hoy está cumpliendo años. Uno de los peloteros inmortales de los Pericos de Puebla. Y sus números con Pericos de Puebla, Miguel, pudieron haber sido mejor, pero hay que recordar que ahora que platicaba su etapa con los Diablos Rojos del México, en el 60 llega con la franquicia, juega el 60 aquí en Puebla, pero el 61 se va a Diablos y regresa para el 62. Con la historia de cómo se fue moviendo la carrera por parte de Ronnie Camacho. Saludos a Oscar Calderón, la familia Calderón en Cuyoaco, Puebla. Gracias a Susi Vázquez, que apoya a los Diablos, y a Chapito Lugo, a Lucía Domínguez también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pelota baja. Buen trabajo ahí por parte del receptor, evitando que la pelota se vaya hacia atrás. Sí, muchas gracias por el saludo. Nos dice José Rose. Otro saludo dice para su amigo Epazote. Ah, caray. Miembro de la porra de San Antonio. Ah, muy bien, perfecto. Le decías Cuyoaco, saludos a todo Cuyoaco, Miguel. Ahí fui bautizado. No me digas, mira nada más, qué buen dato nos acaba de dar Edgar Pérez. Pelota que queda alta, gracias Ariel Mendoza desde Tequisquiapan, apoyando a Brian Gómez. Muy bien, tremendo pelotero Brian Gómez. A ver, entonces tú fuiste bautizado en Cuyoaco, Puebla. No me digas. Es una larga historia, pero mira, qué interesante. Información sin importancia. Pero sí, 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 después de oír todas las glorias de Ronnie Camacho. Oímos el lugar de bauticio de Edgar Pérez. Pelota que queda abierta, la tercera. 3 bolas y 2 strikes. Imaginándose. 3 bolas, 2 strikes. Hay 2 outs para Yafet Palma. Viendo el corredor por la intermedia. Listo Hernández. Viene para home. Batazo elevado para jardín izquierdo. Carlos Pacheco se va colocando sin problemas de estacionamiento. Captura y tenemos ya el tercer out. Sin embargo, los Pericos arman una rebelión de 3 carreras en este tercer episodio. Se nos fueron 3 completas en este juego de miércoles por la noche en la Liga Invernal Mexicana. Los Pericos están ganando 7 carreras por 2. ¿Qué
Estuvo bueno. Y ya finalizó el video.